Buenas, gente. A ver, os quería mostrar hoy que esto de la emulación es ya bastante viejo. Vamos, bueno, profesionalmente existe hace décadas, pero se empezó a popularizar en los 90 en ordenadores. Pero en las consolas también recuerdo, hace poco, no sé por qué me vino a la cabeza, me acordé que me llegó una vez un CD, bueno, de estos piratillas, con juegos de Nintendo NES, ahí para elegir. Pero no era muy fan, en esa época, no era muy fan de los 8 bits, nunca he sido, más de Super Nintendo. Así que no le presté mucha atención. Pero bueno, ahora me he acordado y me he puesto a indagar un poco qué es lo que era capaz de emular la PlayStation 1. Y bueno, he visto Nintendo NES, Sega Master System, Game Gear, Game Boy y ordenadores de 8 bits, Spectrum, MSX, la ColecoVision, vamos, cosillas. Eso sí, muchos juegos son, bueno, incluso he visto un mame para PlayStation 1. Evidentemente no te va a correr el Metal Slug. El Metal Slug. Pero sí juegos, y juegos muy viejos de principios de los años 80, finales de los 70 y un poco lentos. Pero bueno, entonces vamos a probar. Vale, lo primero, una PlayStation 1 como esta, de las que están chipeadas. Bueno, ya sabéis que pueden leer backups, vuestras copias de discos. Si por ejemplo todos tenemos un Castlevania de 300 ñapos para PlayStation 1, que no queremos que se raye, así que tenemos un CD, un backup. Y para que la consola pueda leer los backups, pues se tiene que chipear. Ya sabéis estas cosas. Y bueno, pues aquí he preparado un CD con el emulador de NES para PlayStation 1. Se llama IMB NES. Y le he cargado varias ROMs. Y bueno, vamos a probar qué tal va. No sé si permitirá algunos juegos de NES. Podría guardar la partida como en el Zelda. No sé si usará la memory card para guardarlos. Bueno, y aquí está. Pues nada, apretamos X. No. A ver, círculo, no, para abajo. Start. Ahora sí. Vamos, y instantáneo. No sé, será la lente de esto. Bueno, pues un jugador. Pi, 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 pi. Este jugaba yo en arcade. Venga. Ya está, ya estoy manejándolo. Va un poco lento. Venga, esos 33 MHz de la Play 1. Hombre, vamos. Bueno, pues funciona, pero lento. A ver. Pause. Vale. Para volver a menú, apretando L y R1, L y R2, más L y Start, todos a la vez. Se vuelve a menú. Y va un poquito la música. Bueno,
Select. Vale. Creo que es la primera vez que juego al Zelda DNS. Eso, era una espadita. He visto esto en algún vídeo. Joder, qué malo soy. Soy un paquete. Bueno, pues ya veis. La Nintendo NES en la Play 1. Un poco lenta, pero bueno. ¿No será que va a 50 Hz? No lo sé. Nintendo NES, vamos a probar Master System. A ver, una cosita. Se me habrá creado algún fichero en la memory card al grabar la partida. De que esta tarjeta no es mía, es de una consola que estoy vendiendo. Sí, venga, fuera. Dios, cómo. ¡Ah! Qué asqueroso. Bueno, Master System en PlayStation 1. No me acuerdo cómo se llama este mundo. Skill. ¡Hostia! ¡Oh, mis oídos! Joder, por esto no me gustan los 8 bits, pero esto ya es demasiado. Dios. Hostia, el sonido. Joder. Es que... Oh my. Pues de velocidad no va tan mal, pero el sonido, madre mía. Vale, de ser es como si ve. Se queda pillado al darle al select. Bueno,
Sí. Funciona, funciona, pero... A ver otro juego si el sonido está mejor. Vamos a probar el sonido de Master System. Se quedaba pillado el juego al darle la consola al mando, Select, que sería el botón de pausa en la Master System, que lo tenía en la propia consola. Era un coñazo. Bueno, debía ser un coñazo, no tuve una Master System en su día. Sonic de EDO. Ah, vale, sí, claro. Dios, qué horror. Joder, qué horror. Vale. Pues bueno, eso es la Master System en la Play 1. Que vamos, que el sonido de pena y te puedes lenta. En fin. A ver, y he grabado, pero no he conseguido hacer funcionar. He grabado otro emulador de la Game Boy. AGBEE. No, perdón. AGBE. Game Boy en PlayStation 1. Pero... No... No sé si... Los juegos que he puesto son un formato raro o qué demonios pasa, pero no... No sé, que no me los leía los juegos. No me aparece el menú del emulador, pero no me sale lista de juegos ni nada. Al menos así antes, ¿sabes? Vamos. Que no. Es que no me deja hacer nada, ni memórica, ni juegos. Vamos, no puedo ni mirar los créditos. Eso. Si alguien sabe cómo hacerlo funcionar, no sé, que lo diga. Pues ya está, ya estaría. Ya os digo, hay más emuladores que irán lentos y mal, y bueno, no sé. Que sería interesante hacer lo próximo. Pensado que podríamos hacer correr la que mejor se emula, he visto, es la Nintendo NES. Podríamos emular la Nintendo NES en la PlayStation 1. Que la PlayStation 1, a su vez, fuese emulada en la Dreamcast. La Dreamcast, a su vez, podría ser emulada en Android. Y Android, no sé, una máquina Java en el PC. Correría todo eso.
necesitaríamos ahí 8 núcleos a 5 GHz para correr juegos de la NES. Pero bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Es más curiosidad que otra cosa. Bueno, a lo mejor en la época, pues a un jueguecillo en la NES podías jugar, pero poco más. O si alguien sabe cómo hacer funcionar los de la Game Boy, si funcionan bien. Por lo que he visto y he estado leyendo, la mayoría de juegos, ya sean de MAME, de MSX, pues suelen ir lentos un poco mal. Pero hay algunos que van bien. Y bueno, en su época podrías echar alguna partida. Si no tenías un PC, pues podrías echar alguna partidilla a lo mejor. A juegos, a un juego viejo. Y ala, esto es todo. Hasta luego.